Terminen de copiar, por favor, para continuar, ¿ya? Terminen de copiar, por favor. Profe. Se le ve negro. Ahora sí. Ah, se no. Le ve negro. Ah, ya está. Ya está. Terminen de copiar, por favor. Jorge Cámara. Profe, supongo que se habla a mí, pero la pantalla se ve borrosa. A mí también se me ve. O sea, se logra leer lo que está en letra grande, pero no, no se ve una, más nada, profe. Borroso. Creo que si está diciendo algo, tengo el micrófono apagado. La imagen de la pizarra la tienen en el grupo de WhatsApp, ¿ya? La imagen, repito, de la pizarra la tienen en el grupo de WhatsApp. Y también en el libro. No sé si en el libro, pero en el grupo de WhatsApp está, ¿ya?
Si está igual que el libro, entonces me voy a poner a hacer libros yo porque estoy perdiendo plata. Prende tu cámara, Ariana, por favor. Vamos a resolver el libro, por favor. Profe, no es que ya he apagado mi cámara. Es que cuando voy a otra aplicación, por ejemplo, al WhatsApp para abrir la foto, ya que se le ve borroso, profe, se me apaga la cámara. Claro, por eso, pero yo acabo de decir que como está en el grupo, ya después lo van a, van a tomar nota. Vamos a trabajar entonces nuestro texto. Estamos entonces en la página número 37. Página 37, problema número 2. Página 37, problema número 2. Y tenemos en el número 2 del trapecio ABCD. BC es paralelo a AD. BC es paralelo a AD. Quiere decir que esas son las bases. Calcular tita. Entonces, muy simple, ¿no? Cogemos acá. Decimos dos veces el ángulo tita más 20 grados por propiedad que lo acabamos de ver en teoría. Estos dos ángulos sumados me deben dar 180 grados. Entonces tenemos 2 tita más 20 más 130. Eso debe ser igual a 180. Ok. Ahora, nos quedamos con 2 veces tita. ¿Y eso qué da? Ahí, mira. 20 más 130, 150. 150 que va a pasar a restar a 180. Entonces tenemos acá 180 menos 150, 30 grados nada más. Ahora, lo que nos interesa es hallar el valor de tita y tenemos que 30 va a dividir entre 2, porque esto está multiplicando, pasa a dividir. Y 30 entre 2 es 15. 15 grados. Y ya está. Problema número 3. Si ABCD es un trapecio y isósceles, lo hemos visto también, calcula X. En un trapecio isósceles, ojo, en un trapecio isósceles, los ángulos que están en una misma base son iguales. Entonces, si esto es 50, este señor que está acá también será 50. Y ahora sí podemos decir que estos dos suman 180 grados. Muy bien. Tenemos por acá 2x más 10 más 50 es igual a 180. 2x es igual, a ver, 10 más 50 es 60, que pasa a restar 180 menos 60, 120. Nos quedamos con X, que es lo que nos piden. 120 entre 2, 60. Ya tenemos el valor de X.
Ya terminé de escribir todo. Muy bien. Borro. Pasamos al problema número 4. Problema número 4, ese trapecio, ¿cómo se llama? Trapecio rectángulo, ¿verdad? También lo vimos en la clasificación. Si ABCD es un trapecio rectángulo, calcular X. Sabemos la medida del ángulo de acá, 2X menos 20. O sea, pero no sabemos la medida del ángulo que está aquí, en este sector. Pero lo podemos determinar porque sabemos que todo esto es 180. Entonces, ya tengo 140, esto de aquí va a medir 40 grados, porque los dos juntos deben ser 180 por formar un ángulo llano. Entonces, ya está resuelto nuestro problema. 2x menos 20 más el ángulo de 40 nos va a dar 180. Nos quedamos con 2x. Y eso es igual, a ver, 40 menos 20, eso es 20 grados. Ese 20 pasa a restar a 180. Y eso me queda. ¿No, no se suma? ¿Cómo? O sea, 20 más 40, o sea, ah, no, menos, ¿no? El 20 es negativo. Ah. Entonces, ese 20 pasa a restar. 180 menos 20, 160. Y luego tenemos por acá que X es igual 160 entre 2, ¿no? Ese 2 pasa a dividir. Y eso será 80. Ya está. Número 4. Ya terminé de copiar. Ya está, profesor. Ok. Continuamos. Número 5, número 6. Esto también lo hemos visto. La mediana de un trapecio ABCD. ¿No es cierto? Calcular X. Aquí está la mediana. ¿Por qué mediana? Porque une los puntos medios de los lados no paralelos. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Habíamos dicho que el valor de esa mediana, de esta longitud, que es x menos 3, según la gráfica es la mediana, eso va a ser igual a base mayor 14, más base menor 6, eso dividido entre 2. Eso dividido entre 2. Eso habíamos dicho nosotros. Muy bien, entonces, sencillamente decimos, 14 más 6, 20. 20 entre 2, 10. Eso quiere decir que X menos 3 es igual a 10, ¿no? X menos 3 no se movió, no se hizo nada. Hemos trabajado en el segundo miembro. 14 más 6, 20, entre 2, 10. Bien, entonces X va a ser igual. Ese 3 que está restando pasa a sumar y sería 13, finalmente, el valor de X. Ok, ya estamos, creo. Sí, profe.
Ok. Número 7. En un trapecio ABCD, calcula la longitud de la mediana del trapecio si AD es 16 y BC es 8. Bien, vamos a dibujar al trapecio primero. Base menor. Base mayor. ¿Ya? Diagonales. Perdón, diagonales. Lados laterales. Que no son paralelos. Y vamos a tener por acá la mediana. Punto medio hasta el otro punto medio. Ya está. Pero por acá no, vamos, no creo que tener... no es muy necesario la graficación. Prefiero graficarlo. Prefiero graficarlo porque no todos tenemos la misma condición de resolucionar problema, ¿ya? Entonces, tenemos ABCD, tenemos que AD y BC, AD y BC son las bases, son los lados paralelos. Calcula la longitud de la mediana del trapecio, dice. Entonces, dice que AD mide 16, por acá. BC mide 8, por aquí. Y esta vendría a ser la mediana, pues. Y como la fórmula dice, X va a ser igual a 16 más 8, base mayor más base menor. Base mayor más base menor entre 2. Listo. X va a ser igual entonces. 16 más 8. 16 más 8 es 24. 16 más 8 es 24. 24 entre 2. Simplemente 12. Bien, ese es el número 7. Ya terminé de escribir, profe. Igual hace rato. Número 8, ya está. Número 9. Aquí estamos hablando de las medianas de las diagonales. Entonces, este tiene otro proceso. Tenemos por acá que esta mediana de diagonal que mide X menos 3 es igual a base mayor 10 menos base menor 6 entre 2. X menos 3 es igual. 10 menos 6 es 4. 4 entre 2 es 2. Finalmente, X va a ser igual a 5, ¿no? Este 3 que está restando pasa a sumar a 2. Y será 5 la respuesta. Problema número 10.
Si ABCD es un trapecio y AD y BC son paralelos, es decir, son las bases, calcular X. Muy bien, tenemos por acá, fíjate bien, X, que es la mediana de las diagonales, es igual, base mayor, 22 más A, menos base menor. ¿Quién es la base menor? A. Sobre 2. X entonces va a ser igual a 11. El A positivo y el A negativo se cancelan y me queda 22 entre 2, 11. Listo. Ya terminé, profe. Yo igual ya terminé. Yo terminé, profesor. Profesor, aún no acabo, no voy a recordar. Ya acabé, por favor. Listo. Muy bien. Como bien ya ustedes saben, los siguientes problemas, página 38. Son tarea. Del 11 al 17. Son la tarea, son, ¿no? La tarea de geometría. Muy bien, chicos. Tienen hasta las... Entendí el tema. 3 de la, perdón, 6, 8 de la noche para entregar su tarea. Por favor, miren a la cámara. Vamos a mandar la evidencia de la asistencia. Angelina, tratemos de ingresar más temprano, por favor, a clase. ¿Ya? No podemos estar ingresando tan tarde, hija. Van a pensar que estamos en el kiosco, Adrianito. A ver, mira la cámara. La que sonríen, parece que les gustara la clase de matemática. Ya, chicos. Cuídense. ¿Para qué, profe, si nos gusta la clase de matemática? Pero lo que no nos gusta es el profesor. ¡Chao!